tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Informe Sur a través de la pantalla de Del Sur TV. Como cada día, con toda la actualidad, la información, el contacto permanente con ustedes que agradecemos cada día porque además nos gratifica, nos enriquece este ir y venir con la información, con la actualidad, con las sugerencias. Es muy importante para nosotros, así que siempre les recordamos que el 264-532-3130 es la vía de comunicación a través del WhatsApp, muy rápida, muy efectiva, así que estamos a disposición como siempre de todos ustedes. Bienvenidos en este penúltimo día de este invierno 2023 con una jornada realmente muy linda, ya llega la primavera y se va anticipando con las temperaturas que estamos teniendo en estos días, el fin de semana también, temperaturas muy agradables, 21 grados ahora, ligeramente cubierto, la humedad es del 20%, el viento es del sur a 7 kilómetros. Atención porque se espera para mañana una jornada similar a la de hoy, pero en la tarde llegaría viento sonda, norte, viento del norte con ráfagas importantes en la tarde-noche. Esto haría que se eleve la temperatura y que tengamos mañana y parte del jueves temperaturas entre 25 y 29 grados. Pero el jueves, día de la primavera, día del estudiante, día del fotógrafo, día de lucha contra el Alzheimer, entre otras efemérides para el 21 de septiembre, va a llegar viento del sur. Esto es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde-noche. Viento del sur que estaría entre los 42 y los 50, las ráfagas, y los 50 kilómetros. Así que para mañana, viento del norte. Durante toda la jornada, llegaría en la tarde, y el jueves viento del sur. Después viernes, sábado, domingo y lunes, temperaturas mínimas entre 10 y 12 grados y las máximas entre 22 y 25 grados. Información del Servicio Meteorológico Nacional que estamos, por supuesto, compartiendo con todos ustedes. De igual manera, es un día espléndido, hermoso. Esta mañana estaba apenas fresco, ahora está hermoso, 21 grados, sol a pleno, prácticamente no hay viento, una humedad ideal, así es que una jornada muy linda para disfrutar en familia, con amigos, trabajando, viendo el noticiero, por supuesto. Felicidades en las efemérides para los preceptores y preceptoras en la jornada de hoy. Es el Día Nacional del Preceptor, en reconocimiento al trabajo de quienes, bueno, tienen una tarea fundamental, el vínculo entre docentes, autoridades, padres y alumnos en las escuelas de enseñanza secundaria. En muchos casos el vínculo es entrañable, digamos, ¿no? Porque es lo cotidiano, es los problemas o las inquietudes que puedan surgir. La primera persona a quien recurre uno es al preceptor. Así que saludamos a todos quienes tienen esta tarea tan linda. Y también es el día del instrumentador quirúrgico, es el Día Nacional en reconocimiento al médico cirujano, Guillermo Bosch. Ya vamos a estar con ese tema a través de, con nuestro compañero Javier Muñoz, porque el doctor Bosch fundó y dirigió la primera escuela de instrumentación quirúrgica de la República Argentina. Esto fue en el Hospital Argerich de Buenos Aires, pero además el doctor médico cirujano Guillermo Bosch fue quien pidió incorporar al equipo precisamente en el quirófano de los instrumentadores quirúrgicos. Así que saludamos a todos, es por esta tarea linda que llevan adelante, difícil, compleja, de mucha atención. Así es que saludamos a todos, ya vamos a estar conversando con algunos de los que llevan adelante y tienen esta profesión en la provincia de San Juan. Efemérides, algunas de ellas para la apertura de nuestro noticiero, una jornada realmente muy linda, y nos vamos con adelantando o anticipando lo que vamos a tener en el noticiero. Qué lindo irnos en esta jornada, mirá esas imágenes. Esto es el departamento Valle Fértil, pero qué hermosura. Vamos a estar hablando y compartiendo la experiencia de nuestro compañero Javier Muñoz allí, que estuvo conversando con los responsables, los dueños de este lugar magnífico, para que además lo tengan en cuenta, para vivir un fin de semana largo en octubre, es una ocasión ideal. Ese fin de semana largo de octubre además se conmemora el Día de la Madre,
así que es una jornada ideal para poder disfrutar. Ni qué decirles además que luego llega, bueno, las vacaciones, las fiestas de fin de año, cerezos en flor, manzanos, bueno, qué lindo lugar el departamento Valle Fértil, muy cerca y además con un microclima espectacular para en el medio de un año complicado, difícil, para absolutamente descansar y relajarse. En un ratito vamos a estar precisamente hablando de este tema y con todos los detalles de las comodidades que ofrece ese lugar magnífico. Hermoso, granadas, manzanos, todo lo que vemos allí en el departamento Valle Fértil. Bueno, hablamos de otro tema, realmente muy serio, muy preocupante, tiene que ver con la decisión del presidente del Club Esportivo Desamparados, Augusto Pérez Garro, más conocido como Tato Pérez Garro, que tomó la decisión de inhabilitar la tribuna este, donde habitualmente se colocan, están allí la llamada Guardia Puyutana, por algunos hechos de violencia muy dramáticos, muy serios, ocurridos en los últimos días, en ocasión de la celebración del aniversario del club allí en la escuelita, en el complejo de, en el lugar donde funciona la escuelita, que es allí en el club. Bueno, a raíz de estos hechos de violencia, denuncias de por medio, inclusive hubo afuera del club, fueron los incidentes, pero con distintas fracciones, digamos, ¿no? Algunos que llegaron como para incomodar a quienes estaban desarrollando esta actividad, esta celebración. Hubo denuncias, hubo vecinos que de hecho manifestaron su pesar, hubo personas heridas, denuncia policial. Bueno, esta decisión del presidente del club fue tan aplaudida como criticada, porque él lo van a escuchar, lo dice en la nota, es la única medida que cree que puede tomar para evitar esos hechos de violencia, porque además necesitaba ubicar a quienes son los responsables de los hechos de violencia allí. Nadie sabe nada, nadie dice nada, y esto generó bueno, esta decisión dramática y drástica, sobre todo drástica decisión del presidente del club. Lo vamos a escuchar, la palabra de Augusto Pérez Garro hablando de esta decisión de inhabilitar la tribuna este. Bueno, Tato, a ver, ponernos en contexto, ¿qué fue lo que pasó y qué decisión has tomado o ha tomado la comisión directiva? No, no es un hecho aislado lo que ha pasado, es una sucesión de hechos que nos inquietan, ¿sí? En vista a que nosotros estamos por encarar un torneo muy complicado, como es el regional amateur, en busca del ascenso a la categoría que perdimos el año pasado. Sí, vuelvo a decir lo que siempre digo, los clubes que ascienden deben justificar ese ascenso de categoría con muchas más cosas aparte de la meramente deportiva o futbolística en este caso. Sí, uno tiene que ascender también en organización, tiene que ascender también en orden, tiene que ascender también en seguridad principalmente, y es una materia que nosotros estamos viviendo en Desamparados. El reto es justificar también el crecimiento del club en la infraestructura, sí, para lo cual estamos haciendo obras en toda la cancha, cámaras de transmisión, vestuarios, tribunas, baños, campo de juego, riego, es decir, nos está yendo bien y estamos superando nuestras propias expectativas en todo, salvo en el tema de seguridad, que estamos sufriendo graves problemas desde el principio de nuestra gestión, y con el hecho de obviamente de sufrir multas, tener que pagar sanciones, tener que sufrir suspensiones de nuestra cancha, ir a jugar a otras canchas sin público. Todos los partidos parados, frenados, con jugadores en el piso, y la verdad que nosotros es algo que nos inquieta y que consideramos que lo tenemos que solucionar ahora, antes de que arranque el torneo regional, y hemos estado trabajando en eso, no es que no hemos estado trabajando en eso y que hayamos tomado una decisión de esta naturaleza así de ropa y raja. Nosotros hemos tratado de articular los mecanismos, de hacer treguas, de generar las condiciones para que estas cosas no pasen, y
han seguido pasando, inclusive se han ido intensificando, y bueno, y las gotas que se van sobre el vaso fueron los lamentables hechos que se vivieron en el día del aniversario 104 de Desamparados, cuando se hizo un festejo de la hinchada en la escuelita de fútbol, ¿sí? Que según algunos medios se han peleado entre ellos, no, de ninguna manera. De ninguna manera había una pelea. ¿Qué pasó? Entre hinchas de Desamparados. Lo que ha pasado es que han venido algunos grupos aislados, ¿sí? Ínfimas minorías, y a medida que iban llegando al club iban haciendo desastres en el vecindario, robando, rompiendo la propiedad privada de nuestros vecinos, abriendo vehículos, y en algunos casos se han encontrado con los moradores en las casas, o con los propietarios de los vehículos en las casas. Las personas han salido a defender su patrimonio y han terminado con los brazos quebrados, apuñalados, y la verdad que eso ha llegado a un extremo en el que nosotros ya no solo tenemos el gran desafío de garantizar el orden dentro de nuestro estadio y para nuestros socios y nuestros hinchas, sino que también tenemos que salir a defender a los vecinos y a intentar garantizar a los vecinos que van a vivir en un barrio tranquilo, o que Desamparados, el hecho de compartir el vecindario con el club de Desamparados, no constituye un peligro para ellos, ¿no? Eso sería ya, sí, el fin de todo, porque Desamparados no es un club que esté aislado, es un club que pertenece a un vecindario y que tiene un compromiso y un vínculo social con la población en la que está, ¿no? La palabra del presidente del Club Esportivo Desamparados, una decisión drástica pero muy incómoda también para la dirigencia. Él asume absoluta responsabilidad por este hecho. Lamenta profundamente lo que está ocurriendo con esos hechos de violencia. Recuerden varias fechas que no pudo estar jugando el club allí en su propia cancha, y entre otros hechos, pero este el más grave, por esto la determinación del presidente del Club Esportivo. Veremos qué pasa en las próximas horas. Ojalá que se calmen las aguas, que haya prudencia, que haya respeto por el otro también, y que no tengan los vecinos de la zona del club que lamentar estar en ese lugar precisamente por algunos inadaptados, que son muy pocos, pero que han generado realmente hechos muy preocupantes. Otro tema, hablamos de educación en la jornada de hoy. Estamos hablando, en el país 750.000 estudiantes realizan la evaluación Aprender, son contenidos y habilidades de lengua y matemática, son 20.000 escuelas primarias de toda la República Argentina, tanto públicas como privadas. Los resultados se van a conocer a partir de junio del 2024. La última edición mostró mejoras en lengua, sin embargo, hubo realmente preocupación por los resultados obtenidos. Hoy 750.000 participan de la prueba Aprender, que vuelve a ser censal, es decir, abarca a todos los alumnos de sexto y no solo a una muestra como fue en el año 2022. 20.000 escuelas primarias, estatales, privadas, lengua y matemática, pero además es muy interesante porque hay estudios y cuestionarios para directivos y estudiantes sobre las condiciones de aprendizaje y otros aspectos en los que se encuentra el uso de materiales didácticos. Por ejemplo, el programa Libros para Aprender. Ricardo Fallos es el responsable del área de evaluación y estadística educativa del Ministerio de Educación en la provincia de San Juan y habló sobre estas pruebas Aprender y de qué manera se están desarrollando hoy aquí. Como acabas de describir, en el día de la fecha, en todo el territorio nacional y por ende en la provincia de San Juan, se está desarrollando el operativo Aprender para el nivel primario de escuelas, en escuelas de educación común, particularmente en los sextos grados. También se van a dar las características de los operativos Aprender, que son censales, es decir, se van a evaluar la totalidad de los establecimientos educativos públicos, sean de gestión estatal o de gestión privada. También en nuestro caso, en la provincia de San Juan, son 405 escuelas las que van a participar del operativo, ¿sí? En una totalidad de 727 secciones y unos, como vos lo dijiste, 14.200 alumnos que van a participar del operativo. En esta oportunidad, este operativo, que tiene características, como te digo, de censo, ¿sí?, tiene alguna particularidad, que es que sobre ese censo va a haber una muestra
opción, van a tener que rendir ítems abiertos, es decir, en estos ítems abiertos, tanto para las áreas de lengua como para las áreas de matemática, vamos a poder ver cuáles son los procesos cognitivos que el alumno puso en juego para poder llegar al resultado. Esto obviamente trae aparejada una complejidad en el proceso de corrección, porque cuando uno te corrige ítem cerrado, lo corrige una lectora óptica. Ahora, cuando uno desarrolla un proceso para llegar a un resultado, esto es necesariamente que se haga a través de correctores federales y lleva un proceso más demoroso de corrección. Esperamos estar teniendo para el 2014, sobre el mes de abril, ya los resultados sobre los ítems cerrados. Bien, menos de un año, digamos, ¿no? De acá a abril del año próximo es que se esperan estos resultados. Exactamente, sí. Bien. Y los ítems abiertos, sí, obviamente va a demorar un poquito más. Bien. ¿Sí? Lógico, porque son 14.000 pruebas, es un montón. Pero a mí me gustaría saber cómo se toman las pruebas. ¿Quién toma las pruebas? ¿Es el mismo docente que tiene a su cargo esos niños? ¿Son todos los grados, todos los sexto grados de todas las escuelas de San Juan? ¿A los niños se los prepara? ¿Se les da algunas pautas antes del examen? ¿Qué nos puede comentar con respecto a esto? Bien, te voy a comentar. Bueno, en realidad las evaluaciones nosotros, previo a la realización del operativo, la unidad de evaluación que tengo a cargo, la unidad de evaluación y estadística educativa que tengo a cargo, participa en todo el proceso de construcción de las evaluaciones. ¿Está bien? Bien. Esto va desde la selección de los contenidos y de la carga de cada uno de esos contenidos y competencias, en lo que nosotros denominamos tablas de especificaciones, para conformar luego una evaluación. Esa evaluación se toma en una muestra de escuela que le llamamos un operativo piloto, donde este operativo piloto tiene por objeto no evaluar a los alumnos, sino evaluar el comportamiento de la evaluación en sí. Luego un análisis que pondera esta evaluación piloto para descartar los ítems que son de muy fácil resolución. Esta prueba Aprender forma parte del Plan Nacional de Evaluación Educativa aprobado por el Consejo Federal de Educación de manera censal, vuelve a ser así y se desarrolla hoy en todo el país. Ojalá que tengamos mejores resultados y que se optimice la calidad educativa. Mariano Delendati, buenas tardes con toda la información deportiva. ¿Cómo le va, Marisa? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para usted, bien, para todos los televidentes. Arrancamos, señoras y señores, porque hoy juega Boca, un Boca que... 9 partidos, muchachos, Dios mío, y encima tienen que jugar con el Palmeiras, está medio complicado. Hoy van a estar jugando con Central Córdoba a partir de las 18:45, un Boca que viene de perder con Defensa y Justicia, como lo decíamos recién, de Tevez, de Carlitos Tevez, que está imparable, en un Independiente que mete 3 partidos, 3 victorias, que no juega bien, hay que decir la verdad, porque no juega bien, pero suma, y eso es importante para Independiente cuando está peleando el descenso directo hoy en día. Independiente que va a estar jugando 21 horas con Rosario Central en el estadio, ¿sí? En el Gigante de Arroyito, ex equipo de Independiente. Volvemos un ratito a piso y hablamos de lo que va a suceder el 1 de octubre. Yo no entiendo un poco lo que es la liga o la organización de la liga, que alguien me lo explique. 14 horas, un superclásico, muchachos. En serio, 14 horas. Entiendo que es el debate presidencial y un montón de cosas, pero vas a estar almorzando y vas a estar viendo el partido. Como que se complica un poco el panorama para poder ver el superclásico. Más que nada porque lo pidió el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le pidió precisamente a Chiqui Tapia y a la Liga que el superclásico se juegue 14 horas por un tema de seguridad. Ahora,
si vas a jugar 14 horas, tenés que abrir el estadio de La Bombonera, tenés que abrirlo a las 10, 11 de la mañana. De ahí tenés todo el proceso para que se desarrolle el Superclásico. Coincido con Almirón que hubiera estado bueno que el Superclásico se pase o se posponga, ¿no? Porque realmente jugar 14 horas es complicado. La última vez que el Superclásico se jugó 14 horas fue en el año 2008, ¿sí? Donde estaba Gary Medel y donde estaba el Burrito Ortega, correspondiente de cada equipo. Gary Medel estaba en Boca, el Burrito Ortega estaba en River, fue la última vez que se jugó un Superclásico a esa hora. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. A mí de por sí no me gusta. Si me lo preguntás a mí, no me gusta. ¿Por qué? Y Marisa, tenés que ver el Super. Imagínate que, vamos a decir la verdad, el 80% de los argentinos somos futboleros. Sí. ¿Y vos comerías viendo un Superclásico? En serio, te digo. Pero ¿cuál es el horario ideal? ¿Y por qué no se hace? 4 de la tarde. ¿Por qué no se hace esa hora? ¿Por qué? Por el tema de los debates. Viste, claro, que es el domingo. El 8, exactamente, sí. Es el debate presidencial. Sí, sí. El tema es que. Como que es una situación extraordinaria. Claro. No siempre se hace a esa hora. Exactamente, pero ¿cuál es el tema? Coincido con lo que dijo el Mirón. Y me van a matar los hinchas de River. Pero coincido con lo que dijo el Mirón. ¿Qué dijo el Mirón? Muchachos, pasen el Superclásico. ¿Y para cuándo sería? ¿Y lo podrías jugar en la semana o lo podés jugar el próximo fin de semana? ¿Peor es en la semana o no? No, pero si se está jugando Copa de Liga la semana. Hoy tenemos partido de Copa de Liga. Distinto. Está bien, no, pero es que es de Copa de Liga el Superclásico. Está bien, a ver, lleva correspondiente que el partido se vaya a jugar porque tiene muchos policías y lo entiendo. Pero 14 horas creo que la mayoría no están conformes. El amigo Durán dice que Barcelona juega a las 14 y nadie se queja. Pero ¿cuál es el tema? Perdón, Rafita, pero el Barça con el Real Madrid, para mí, ¿no? Para mí el Barça-Real Madrid es un poco más inferior que River-Boca, para mí. Y depende de la mirada, claro. A mí en el tema gente... 5 horas diferentes. Claro. Exactamente, 5 horas, exactamente, 5 horas diferentes. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esto. A mí de por sí se me pregunta, River-Boca, no me gusta ese horario, vamos a ver qué sucede con esto. ¿Y yo nada, sé que... ¿qué puede pasar? Nada. Y a ver si se queja la gente de Boca y la gente de River. Y bueno, se pueden quejar, pero ¿quién toma la decisión? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. Cambiemos de tema rápidamente. Son los dos equipos más poderosos de la Argentina. Sí. Y bueno, ¿y quiénes van a tomar la decisión? ¿Y qué hora se va a pasar si no se puede? No sé, después. Yo le estoy diciendo. Y el 8 tampoco se puede, porque es lo mismo. Claro, por eso. ¿Y pero y el sábado, no? El sábado. Bueno, no sé. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver qué sucede. Capaz, ¿quién le dice, no? Que encima Boca tiene 7 partidos. Claro. Más se ilusiona Boca con la séptima. Bueno. Juega con el Palmeiras. ¿Resultado el Palmeiras? No. Boca. No me llega la inspiración. ¿Boca hoy jugando resultado con Central Córdoba? 2-0. ¿Gana Central Córdoba o gana Boca? No, gana Boca. Y bueno, pero ya le estoy preguntando. No, bien. De Córdoba. Bueno, perfecto. Cambiamos rápidamente de tema y ya vamos a hablar de lo que estuvo sucediendo en la jornada de ayer, ¿sí? Donde la selección argentina, las Panteras, con Candelaria Herrera, nuestra querida sanjuanina, le ganó 3-0 a Bélgica. ¿Sí? Realmente en un partido complicado donde habían empezado perdiendo este torneo que se está disputando en Tokio, ¿sí? En Japón, obviamente. Gran partido de las Panteras que jugaron con autoridad contra Bélgica, les ganaron, ¿sí? Y ahora van a estar esperando próximos rivales, ¿sí? Gran actualidad para las Panteras que tuvieron un momento de acción importante donde mostraron carácter. Hay que decir la verdad que al vóley, tanto en selección masculina como femenina, les va excelente, ¿sí? Es excelente el nivel de vóley. Y lo más lindo es Candelaria Herrera por un lado, de la selección femenina de vóley, y Bruno Lima, Sánchez y Armoa en la selección masculina. Es lindo que es tener deportistas sanjuaninos que nos representen en los distintos seleccionados nacionales. Cambiamos de tema. Y hablamos de lo que sucedió ayer en la Villa América, donde Social recibía a Banco Hispano por la final del torneo Apertura Carlitos Nicolía. Partidazo, 3-0, iba ganando Social, se lo empató Hispano, terminaron empatando 3-3 y se fueron a penales, donde Hispano se impuso. Ahora va con una ventaja
para el día de mañana, que van a estar jugando en cancha de Banco Hispano, ¿sí? En el estadio de Banco Hispano. Y en caso de ganar mañana, la Antorcha se consagraría campeón de local. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Si no pasará así, obviamente, Banco Hispano y Social San Juan definirían el campeonato el día viernes, ¿sí? El torneo Carlitos Nicolía está que arde en sus etapas de definiciones. Muy bien, muchas gracias. Mariano Delendati, como siempre, con toda la actividad deportiva, con un resumen muy completo. ¿Usted qué dice de Boca hoy? ¿Cuál es el...? A mí me preocupa. No, el resultado. No, es que si yo lo llego a decir, me van a saltar lo de Boca, que soy anti-Boca. Si yo digo a decir algo, me van a saltar lo de River, que soy anti-River. Usted me preguntó a mí, usted miedo, pero usted, como dice, no tiene. El platimeo no tengo. Pero, ¿usted es hincha de...? Pero no es una pregunta. Mari, pero cuénteme, ¿usted es hincha de...? Es que, Mariano, usted tiene que emprender. Cuando uno le hace una pregunta, tiene que responder, no hacer otra pregunta. Bien. Entonces, ¿cómo sale Boca hoy? ¿Hincha de...? Vamos con ¿de las Boca? Placas. Perfecto. Acá, para mí, ¿quiere que le haga la verdad? Pero ¿cómo sale? Empata. Bueno, muchas gracias. Empata. ¿Y sabe qué? Yo te digo una sola cosa, Marisa. No, sí tiene miedo, entonces. Yo te digo una sola cosa. Si no dan vuelta a la serie con el Palmeiras... Sí. Al Mirón sí. Le queda estilito. Bueno. Y no anticipé, ¿eh? Después que me van a decir, usted habla, vende humo, ya vas a ver lo que va a suceder. No, gracias, Mariano. Nos vamos a las placas acá en Informe Sur. Mientras, bueno, en un ratito vamos a estar con Javier en Exteriores. Capacitación en manipulación segura de alimentos. Tienen ahí la información. Viernes 22 de 14 a 19 y sábado 23 de septiembre de 9 a 13 en el SIC San Isidro. Ahí está, en calle Nueva, sin número, en San Isidro, en el departamento Hacha, ¿eh? Organiza Secretaría de Industria, Comercio y Servicios y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. Capacitación en manipulación segura de alimentos, fundamental si te dedicas a cualquier actividad gastronómica en la provincia de San Juan o en cada uno de los departamentos. Tenemos también otra plaquita, porque los ganadores, ya se conocieron los ganadores del concurso Yo Valoro el Agua Potable, así que saludamos a todos quienes han organizado. Pueden ir a consultar directamente allí en la página de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, porque es completa la nómina de ganadores. Felicitaciones, porque una actividad más linda que la otra de los niños y niñas de cada una de las escuelas en la provincia de San Juan que participaron. Por supuesto, también por el apoyo a los docentes y también a los papás que aportaron, porque algunos es con música, otros es con trabajos plásticos y demás. Así que ya vamos a tener un resumen para ir nombrando a las escuelas ganadoras seguramente en la edición de mañana. Esto es Informe Sur. Ahora tomamos contacto con el móvil. Nuestro compañero Javier Muñoz. Adelante, Javier, te vemos y escuchamos. Hola. Hoy es el día del instrumentador quirúrgico, estamos aquí en la puerta del Hospital Rawson, estamos con parte del equipo de las instrumentadoras del hospital, estamos con la presidenta del Colegio de Instrumentadoras aquí en la provincia de San Juan, Daniela Montaña. Bueno, Daniela, háblanos un poquito de la conmemoración de este día, más allá de que es por el fallecimiento del doctor Bosch, pero también cómo se prepara un instrumentador, una instrumentadora, cómo se va ejerciendo a través del tiempo, y bueno, y el equipo ahora sí, antes que nada, la felicito y que tengan un feliz día. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros, ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos en facultades que están obviamente sancionadas por el Ministerio de Salud, o sea, tenemos todo un procedimiento, unas capacitaciones universitarias para poder acceder a nuestros títulos de instrumentadores quirúrgicos. Hoy en día se está dando la carrera en la Universidad de Congreso, de los cuales los chicos, bueno, salen como instrumentadores quirúrgicos y algunos pueden acceder luego, después, a lo que sería la licenciatura, que sería el paso siguiente a lo que es un instrumentador quirúrgico o lo que te habilita en realidad para poder desempeñarte en la parte administrativa en cuanto dentro de un quirófano. Bien, y por ejemplo, ¿cuál es la importancia que tiene hoy en día el instrumentador, la instrumentadora dentro del quirófano?
Las funciones que nosotros tenemos es muy importante porque desde el comienzo de la cirugía somos, no desde el comienzo, en realidad, desde que el paciente ingrese al quirófano es muy importante nuestro acompañamiento porque nosotros debemos preparar, acondicionar el quirófano para que el paciente se sienta cómodo durante su estadía, que por ahí el paso es un poco traumático, el paso de un quirófano, entonces lo que hace el instrumentador es tratar de bajar esas tensiones quizás que trae el paciente, acondicionarlo de la manera que corresponde para poder realizar el procedimiento, bueno, y que el paciente se sienta contenido y, bueno, nosotros desempeñar nuestro trabajo diario. Seguro. Bueno, hay diferentes actividades que se van realizando cuando uno quiere estudiar la carrera. Sé que hay mucha información como para dar, porque seguramente el televidente también va a querer saber de alguna forma cómo se puede estudiar la carrera, cómo pueden averiguar este tipo de enseñanza que es muy importante hoy para la salud, para el profesional de la salud de la provincia de San Juan. No sé quiénes son las encargadas que van a ir dando los detalles. Bueno, desde la Universidad de Congreso es donde se está dictando la carrera hoy en día de instrumentadores quirúrgicos. Acá está parte del plantel de profesores, de los cuales, bueno, somos colegas todos y, bueno, estamos en el acompañamiento para formar estos nuevos profesionales y que puedan acceder a, bueno, a tener nuevos conocimientos sobre innovaciones y todo lo que atañe a nuestra carrera de instrumentación quirúrgica. Bien, bueno, ¿quién va a dar algunos detalles? Bueno. Valeria, sí. Listo. Valeria, contanos un poquito. Bueno, queremos contar también que el instrumentador quirúrgico tiene a cargo muchas funciones, forma parte del equipo quirúrgico, aprendemos de técnicas quirúrgicas, instrumental, además que estamos capacitados para cumplir diferentes especialidades, por ejemplo, neurocirugía, que acá tenemos una integrante del equipo, o sea, formamos equipos de varias especialidades, cardiovascular, allá tenemos las chicas de ablación, que también se hacen este tipo de procedimientos, y bueno, y además somos docentes acá de la Universidad de Congreso, que estamos formando profesionales para cumplir la función y, bueno, una carrera de licenciatura de instrumentación quirúrgica. Habla un poquito de la carrera. Voy a hablarte un poquito de la carrera. ¿Cómo estás? Yo soy la licenciada Romero. Consta de 3 años, que es la parte básica, como para que el profesional vaya a asistir en un quirófano. Pero a continuación tenemos en esta casa de altos estudios, como la Universidad de Congreso, la licenciatura con 2 años más, que hacemos la parte administrativa, la parte de gestión del paciente, que es muy importante para escalar, ya sea en la parte hospitalaria, en la parte universitaria, y bueno, los esperamos desde ya, están abiertas las preinscripciones. Bueno, no sé si queda algún otro detalle como para... Te paso un último detalle, sí. Nosotros ahora el 29 de este mes realizamos la jornada organizada por el Colegio de Instrumentadores, justamente para instrumentadores, ya sea que están ejerciendo o para estudiantes que, bueno, que quieran innovar o empezar a conocer nuestros conocimientos. Así que, bueno, están más que ya invitados para el 29 de septiembre a las 8:30 en el Salón en Baracosta. Así que, bueno, los esperamos a todos los instrumentadores de la provincia. Excelente. Bueno, nosotros nos despedimos con esta imagen. Son parte del gran equipo de instrumentadores y instrumentadoras de la provincia de San Juan, aquí en el Hospital Rawson, móvil en vivo para Informe Sur. Desde aquí, bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Felicitaciones por su trabajo. Bueno, y lo mejor, como siempre, gracias por cuidar nuestra salud. Javier Muñoz rodeado ahí con las instrumentadoras quirúrgicas en el ingreso al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Felicidades para ustedes, a todas y cada una de ellas y a todas las demás colegas. Ellas estuvieron hoy en la nota, en vivo, pero a todas las demás colegas, felicidades en esta jornada Día del Instrumentador Quirúrgico. Y bueno, saben ustedes que para todas las profesiones y actividades, nuestro noticiero, nuestro Informe Sur, está abierto en forma permanente para compartir la celebración del día y todas las actividades que quieran compartir. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más Informe Sur. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular.
Tierra Encanto, cabañas, parrillero, cochera techada, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión, wifi, pileta, hasta 5 personas por cabaña. Naturaleza, aire libre. Disfruta de Tierra Encanto, cabañas. Contactate al 264-566-3042 o búscanos en redes sociales. Tierra Encanto, cabañas. Parrilla Manolo te espera en calle 5 y Frías todas las noches de lunes a sábado con la mejor parrillada, los mejores sabores para disfrutar de un buen momento en familia. Un clásico. Parrilla Manolo. Reservas al 434-4774. Y prepárate porque muy pronto vuelven las peñas en Parrilla Manolo. Electrónica Ale, servicio técnico. Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV. Servicio de informática, venta de insumos, reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software. Electrónica Ale, en calle Urquiza 225 Sur, Rawson. Contactate al 1245-775346. Vení, pegate una vuelta por Panificadora El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general. Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificadora El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pósito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Perfumería Edith. Los mejores precios todo el año en productos para tu belleza. Productos capilares, termocosméticos, fragancias, insumos de manicura y pestañas. Atención personalizada. Vení y realizanos tu consulta. Nosotros te asesoramos. Avenida España, 4103 Sur, antes de llegar a Plaza de Villa Krause. Te esperamos con los precios más bajos y todo lo que necesitas para tu belleza y bienestar. Que tu look hable por vos. Porque Albardón nos une. Asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día, construimos nuestra realidad, sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos. Basados en el esfuerzo y la responsabilidad. El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos. Afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa. Con nuevos proyectos, transitando el camino del progreso de Albardón y de quienes lo habitamos. Unidos, seguimos trabajando. Jorge Palmero, intendente. Juan Carlos Abarca, diputado. Ofertas imperdibles en San Francisco. Cortapelo Wendy House, 6 cuotas de 2.914 pesos. Licuadora 2 litros Liliana, 18.999 pesos. Celular 32 GB Kodak, 39.999 pesos. Llévate todo en cuotas. Créditos solo con tu DNI. ¡Te esperamos! San Francisco. Lubricentro Maldonado, aditivos, filtros y aceites nacionales e importados. Turnos al 154-19-80-16. Avenida España, casi Zenobia Bustos. Lubricentro Maldonado. Maderas MAF, de Daniel Vétere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. Aide, Resto Bar, abierto de jueves a domingos para comer muy rico. Milanesas a la napolitana, a caballo, matambre a la pizza, matambre al roquefort, callitos, pollo al ajillo, filet, patitas, cornalitos, sorrentinos, lasaña, ñoquis, jamón crudo casero, tortillas de papa, bebidas. Domingos abrimos al mediodía, los jueves son de karaoke. Reservas al 264-506-5851, Fermín Rodríguez 87 Oeste, Rawson.
Pastas artesanales La Ernestina. Amor en pastas. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, fideos, capeletis, canelones, lasaña. En su exclusiva dirección de calle Chile 122 Oeste, Capital. Teléfono 421-0000. Recibimos todos los medios de pago. Envíos a domicilio con Pedidos Ya. Búscanos en todas las redes. El Más Limpito, artículos y productos de limpieza, escobas, lampazos, mopas, fuentones, baldes, cloro, jabón líquido, desengrasante, quita manchas, shampoo. El Más Limpito, de lunes a sábados de 7 a 12 en la Feria de Rawson en el puesto 24. Pedidos 264-415-0460. El Más Limpito. ¿Ya tenés internet? ¿Ya tenés internet? Ahora solo te falta WOPLAY, la nueva televisión por internet. Super descuento 70% los primeros 12 meses. Más de 80 canales a solo 590 pesos. Crea tu cuenta ya en www.latelevisionenvivo.com o contactate al WhatsApp 264-4848-886. Disfruta más de 80 canales en WOPLAY, la nueva televisión en vivo. Mini Super Trozadero Génesis, carnes de novillo de primera calidad, cerdo, productos avícolas, fiambres, almacén. Ahora con horario de corrido para brindarte como siempre la mejor atención, de 7:30 a 17 horas. Mini Super Trozadero Génesis, calle Progreso 635 Este, justo en la salida de la Feria de Rawson. Mini Super Trozadero Génesis, calidad y excelente atención. Herramientas Pro, instrumental de medición, herramientas especiales, elevadores, escáneres. Consultanos al 264-4070-724. Visítanos en Güemes, 1567 Sur, Capital. Herramientas Pro. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Compra en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gov.ar/billetera-san-juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Encuentra tu lugar en el Valle de Tulú. Loteo Nuevo Sol. Lotes de 500 metros y también contamos con lotes de 1500 metros. ¡Ah! ¿No sabías? Inauguramos Piedras Azules. Lotes de 400 metros a 15 minutos del centro en el departamento de Albardón. Llamanos al 264-582-1334. Loteo Nuevo Sol. Y Piedras Azules, tu hogar cada vez más cerca. Señora Candela, poseo toda la capacidad, el conocimiento ancestral recibido de mis antepasados desde mi infancia. Manejo todo lo desconocido, antiguo y sagrado. Ahora lo pongo a tu servicio, experta en atraer el amor de tu vida. Amarres, tarot, soluciona tus problemas, limpia tu negocio, tu aura, tu casa para atraer la abundancia, prosperidad, dinero a tu vida. Señora Candela, consultas 264-54-22416. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular.
nuevo bloque de Informe Sur ya con nuestro compañero Luis Javier Muñoz. Radiante está el novio. Sí, hoy estoy hecho un alfajor. No, parece un novio. No, sí, de verdad. Como un muñequito de la torta, parece en serio. Claro, claro. Pero re fachero, le mando un abrazo grande a un amigo mío que me dijo, pareces un alfajor, blanco y negro. Sí, tremendo. Sí, impresionante. Bueno, ¿de dónde es? Le agradecemos a la gente de tus.trajes OK. ¿Todos los colores? Sí, tiene. La verdad que sí. Bueno, hay que marcar el estilo de uno. Merecemos marcar el estilo de uno. Me encandila. Impresionante. Bueno, aparte, bueno, ¿qué? Siempre me han dicho un alias, ¿eh? Un alias. Sí, que no tiene nada que ver con el saco que tengo, así que hoy me siento muy cómodo. Claro, lleva, haciendo todo lo contrario. Así que bueno, para la señora, para la pareja, para la amiga, para el amigo. Egresados, todos, ya saben, tus.trajes, ok, 264-400-0013. Vamos a lo nuestro. Claro que sí. Bueno, se viene un encuentro de Coach. La provincia de San Juan este fin de semana, que tiene que ver también con, como va a ser cuyano, para que se sepa un poquito lo que se está viviendo en distintas provincias, como Mendoza, como San Luis. Así que fin de semana se van a reunir aquí en la provincia de San Juan. Estuvimos hablando con Alicia Macías, ella nos cuenta de este encuentro y a quién va dirigido. Estése muy atentos porque me parece que es algo muy importante que todos en algún momento vamos a necesitar. Sí, en la delegación San Juan se organizan distintos eventos. Esta es una delegación muy nuevita, tiene un año, nació en 2022, en el mes de junio, y periódicamente se hacen distintos eventos para los coaches de San Juan, para la comunidad y para los alrededores. En este caso estamos organizando el Encuentro Cuyano, que le hemos puesto como nombre San Juan Conecta, donde invitamos a los colegas de Mendoza y de San Luis, aparte de los nuestros que nos acompañan siempre. Es un grupo un poco reducido porque está recién creciendo. En San Juan tenemos aproximadamente entre 80 y 90 coaches que participan. Y bueno, la idea es integrar, invitar a las comunidades vecinas, como en este caso a los chicos de Cuyo, y abierto siempre a la sociedad, integrándonos, aportando. Tenemos distintos equipos que colaboran con instituciones, todo trabajo voluntario. Con voluntarios de otros grupos, por ejemplo, estamos haciendo algunas cosas con la Casa Sami, con algunos voluntarios del Hospital Rawson. Y la idea es que poder colaborar desde el coaching en todo lo que podamos a la sociedad. En este caso, bueno, vamos a tener el evento que es para coaches en esta oportunidad, no tanto abierto a la sociedad, donde vamos a hablar sobre la coherencia ontológica, que es la primera de las competencias del coaching ontológico, donde se trata de integrar un poco para llegar al ser esto que es el cuerpo, las emociones y el lenguaje. Todos los temas están referidos a esta coherencia ontológica que debemos tener los coaches. Y bueno, un poquito vamos a hacer de todo desde las 9 de la mañana hasta las 20. Vamos a tener actividades corporales, algunas conferencias, encuentros donde van a participar colegas de San Juan y de las otras provincias también. Hemos preparado, por ejemplo, una pequeña disertación entre un coach de San Juan y uno de Mendoza, otro con otra persona de San Juan y uno de San Luis. Y la idea es que podamos trabajar en conjunto y aportar todo lo que más podamos al coaching, a su difusión, que por ahí en San Juan es un poquito nuevo. Estamos tratando de que la gente lo conozca, que vaya conectándose con nosotros para saber de qué se trata y bueno, que vayan tomando su coach personal también para cuando lo necesiten. Seguro. Bueno, veía por allí un diagrama donde está el lugar, está la hora, está todo el cronograma. ¿Este va a ser cerrado o hay posibilidad de que alguien pueda inscribirse? En esta oportunidad es solamente para los coaches. Es como una pequeña capacitación, un encuentro de conversación para reforzar nuestra coherencia ontológica. En otras oportunidades lo hacemos abierto a la sociedad, pero en este evento es solamente para los coaches. Arranca desde las 9 de la mañana en la bodega Viñas de Cejiza, en Pocito, en la calle 15. Están abiertas las inscripciones para los que quieran estar. Ya tenemos una buena cantidad, pero siempre estamos invitando a todos los que quieran sumarse.
Bien, una cosa importante que se puede llegar a destacar también con esto que decía que iban a disertar diferentes coaches de las provincias, es tratar de ver cuáles son las realidades que se viven en las otras regiones e integrar, ¿no? Incluir. Sí, esa es la idea, integrar. En el mes pasado estuvimos en Mendoza, como te decía, ahora nos tocó a nosotros. Sí, la idea es que se acerquen los colegas de otras provincias y, bueno, vamos nosotros también cuando podemos a las provincias más cercanas. Quería aprovecharse también, si se puede, decirte que en el mes de octubre tenemos un congreso que es para todo el país, es el Congreso Internacional de Coaching Ontológico, que se va a realizar en Mar del Plata. Así como nosotros hacemos este pequeño encuentro en nuestra región, también se hace para todo el país. Y bueno, ahí podemos estar y conocer distintos colegas de todo el país. Y si alguno de la provincia de San Juan quisiera participar de ese tipo de congresos, ¿con quién se puede contactar? Se pueden acercar a la delegación San Juan, contactarse con alguno de nosotros. Te puedo dejar mi número de teléfono. Sí, por favor. Y nosotros nos vamos a informar, a avisarles cómo se hace. También se hace a través de una inscripción. Uh-huh. Y bueno, es un lindo momento como para que cada uno pueda aportar. Van a haber conferencistas de todo el país e incluso de otros países. Siempre estamos en esto de la integración de difundir la profesión, que la gente se vaya animando a tomar un coach profesional y se pueden obtener muy lindos resultados. Se utiliza más que todo para el logro de objetivos. Por ahí la gente no conoce mucho de qué se trata, que a veces pensamos cuando tomamos un coach ontológico. Bueno, cuando vemos que nuestra situación actual no es lo que quisiéramos, que queremos alcanzar algo y que nos está costando, bueno, ahí el coach te acompaña. Se pueden hacer sesiones individuales, se pueden hacer en grupo, también en empresas, para acompañar a las empresas. Uh-huh. Y la idea es esa, cuando hay algo que no nos está saliendo, que nos cuesta y que necesitamos una pregunta, porque esto se trabaja todo a través de preguntas, de conversaciones. Bien. Ahí es cuando podemos consultar a algún coach para que nos acompañe y podamos hacer lo que queremos. Un abrazo para nuestra amiga y compañera Alicia Macías, coach. Claro que sí. Claro que sí. Y la invitación sábado 23. Sábado 23, allí en la bodega Viñas de Seguisa. Sí. Todos los coaches allí presentes. Muy bien, linda invitación. Nos vamos ahora a tomar contacto con Mariano de Lindati en el móvil. Adelante, Mariano. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Marisa, para usted, para Javier. Retomamos el saludo para todos los televidentes. Estamos acá en la dirección de Juventud, sí, con Emiliano Paradiso, porque es la Semana de la Juventud. Esta semana que es hermosa, me hace recordar mi época de estudiantes cuando me llevaba materias. Así que bueno, todos nos hemos llevado materias. Emiliano, pasó, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Informe Sur. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la gente, para la gente del estudio también, para toda la gente que nos está mirando. Muchas gracias por el espacio y por, bueno, también ser parte de lo que es la Semana de Juventudes. Contanos un poquito qué es la Semana de Juventudes para los televidentes que en este momento están viendo. Bueno, la Semana de Juventudes es un momento que nosotros armamos, que va desde el 15 de septiembre hasta el 21 de septiembre, donde desarrollamos diversas actividades que van desde lo cultural, lo artístico, lo deportivo, lo recreativo, la formación, hay charlas motivacionales, y hay un montón de cosas que nosotros hacemos durante la semana. Y el 21, el tradicional festejo de la primavera o el Día del Estudiante, nosotros también lo sabemos celebrar como todos los años. Tiene que ver con eso, tiene que ver particularmente la Semana de Juventudes con poner el joven en el eje de la sociedad como un sujeto de derecho, pero además como alguien que lucha por sus objetivos, lucha por lo que quiere, y que la sociedad muchas veces lo mira de reojo. Entonces en la Semana de Juventudes mostramos la expresión más pura que tiene la juventud de San Juan. ¿Qué es lo más lindo de poder compartir entre amigos, entre disfrutar, entre un mate, entre una coca, entre lo que sea, entre distintos jóvenes ahí en el predio ferial? Totalmente, más allá de eso, el valor que tiene el joven en la sociedad. Totalmente. Digo, porque pareciera que siempre nosotros que somos un poquito más grandes, recordamos por ahí el 21 de septiembre en el parque o en el dique, alguna cosa. ¿Te acordás de esa época? Sí, me acuerdo claramente. Me tocó trabajar en algunas y yo me acuerdo también, digo, esa es la parte buena de todo, pero también me acuerdo mucho de la estigmatización de la sociedad, que todos los pibes se van a joder y bueno, entonces
a raíz de eso creamos, le dimos el marco de semana y generamos actividades en cada una de ellas, donde los jóvenes no solamente se divierten, se reúnen con amigos, sino que también pueden capacitarse, informarse, adquirir conocimiento, como por ejemplo en el día de hoy, acá en la dirección vamos a desarrollar un taller de coach ontológico para todos los chicos que sean inscriptos, que eso es muy bueno. Y obviamente el 21 de septiembre es una jornada larga que arranca a las 12 horas la apertura del predio Costanera Chimbas, donde vamos a generar diversas actividades, va a haber feria emprendedora, va a haber food truck, va a haber actividades ministeriales con juegos, con mucha dinámica, y aparte de eso el escenario central con un 80% de artistas locales y el complemento de Rombay y Guasones, que va a estar obviamente también con toda su música en el escenario mayor. Estimamos que hasta las 22 horas, 22:30 horas ya vamos a finalizar el evento. Me gusta esto que decís de los artistas locales que van a estar animando también el show, porque convocarlos, ¿sí?, a todos los, y hay muchos artistas locales jóvenes que hacen trap, que hacen RKT, que hacen mucha, que hacen, bueno, música, que van a estar ahí, que distintos jóvenes los puedan ir conociendo, eso está buenísimo. Sí, bueno, primero es importante aclarar que a diferencia de otros años, este año tenemos un solo escenario, un solo día, y que bueno, a mí como director y a todo el gobierno en general, la organización, nos hubiese encantado darle la posibilidad a muchas bandas locales, a muchas más, porque hay mucha calidad, hay muy buena calidad y realmente son bastantes, pero bueno, no se puede. Hemos tratado de generar una grilla que sea lo más amplia posible. Y a partir de eso se conformó este espacio para los artistas. Como no hay todo el lugar para los artistas locales, se conformó para los artistas emergentes un segmento que se llama Somos Música, que es por la votación popular, y esas personas van a estar en el escenario central el 21 de septiembre y aparte van a ganar dinero. Así que hemos tratado de abrir el juego a todas las juventudes y esperamos que, bueno, que todos puedan ser parte del 21. Marisa, te voy a conectar, Javier, los voy a conectar con Emiliano, sí, en este momento te voy a poner la cuca ahí para que te puedas escuchar. Está Marisa y Javier desde los estudios. Hola Emiliano, ¿cómo va? Un gusto verte y escucharte. Hola, allí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes, el placer es mío. Bonito, Emiliano, que no llega a la casa en esta semana completa, está de un lado para el otro, va a volver recién en la semana que viene. Bueno, Emiliano, la semana que viene, con suerte. Con suerte. No, te decía que me encanta lo que la amplitud, este año particularmente, y otros también vienen haciéndolo así, que tiene que ver con talleres, con danza, con coach, bueno, con expresiones artísticas, con música, con ajedrez, con truco, con fotografía, ¿no? Para que todos estén incluidos. Eso es inclusión de verdad. Exactamente, como bien lo decías vos. Lo que nosotros buscamos en la Semana de Juventudes siempre es poner en valor la actividad del joven, el joven como sujeto de derecho, el joven como ciudadano activo, el joven que genera acciones y que marca una hoja de ruta en la provincia. Y bueno, en San Juan, a partir de la Semana de Juventudes, se han podido observar o visibilizar jóvenes que escriben poesía, que escriben, que les gusta la escritura, chicos que les gusta el arte, que hacen dibujo y que exponen también su arte, chicos que hacen fotografía, que se preparan para eso. Hay bailarines, hay muchos bailarines que van desde el tango hasta el K-pop en la provincia de San Juan, que son destacados y que van a tener su lugar. Hay artistas, hay músicos, hay cantantes sanjuaninos que la verdad que son destacados y que están en el segmento Somos Música, deportistas. El otro día tuvimos el torneo de ajedrez, de truco, tuvimos el torneo de pádel, fútbol femenino, también tuvimos una charla el 15 de septiembre con preuniversitarios, que tenía que ver con, obviamente, el joven como sujeto de derecho, conmemorando un año más de aquel trágico hecho que sucedió en la República Argentina, que fue denominado la noche de los lápices. Entonces digo, tiene un contenido realmente importante la semana. Excelente. Emiliano, seguramente se debe haber planteado, y lo hemos planteado muchas veces en la sociedad sanjuanina, ¿no? Hay dos grupos que cierran, que son de alguna forma a nivel nacional, y por allí siempre se ha dado esa particularidad que decimos, bueno, el cierre, ¿por qué lo tienen que hacer los grupos nacionales si hay grupos de la provincia que la verdad que están al mismo nivel? Pero creo que también, por allí, en mi opinión, ¿no?
si no están los grupos nacionales, como que cómo vamos a motivar a los jóvenes para que se acerquen allí al predio de la Costanera. ¿Viene por ahí? Sí, sí, sí. Realmente es como decís vos, siempre se trata de buscar el equilibrio y hay un poco de todo. Está la gente que te dice por qué traes artistas nacionales cuando hay locales, y hay gente que te dice por qué no traes artistas nacionales y siempre lo local. Digo, hay de todo, pero bueno, nosotros tratamos de hacer ese mix o ese complemento entre el potencial que tiene el artista local con todos sus géneros, que van desde el trap, el reggaetón, el cuarteto, la cumbia, y que también se hace un complemento con lo que son los artistas nacionales. Por eso que este año particularmente el cierre del evento, el 21, va a tener un nutrido de artistas locales, después un complemento que va a ser los artistas nacionales, pero el cierre probablemente lo haga artistas sanjuaninos. Así que estamos bien trabajando en eso, pero creo que este año, a diferencia de otros, el cierre lo hará artistas sanjuaninos. Dos bien cosas quería decirte, Emiliano, también. Una, que importante también la coordinación con otros ministerios, no solamente de desarrollo humano, digo, ¿no?, sino otros ministerios para articular acciones conjuntas vinculadas con la salud mental, con el deporte, etcétera, etcétera, por una parte. Y por otra parte, que es importante, está muy organizado allí en la página, que tienen que retirar el ticket para ir a la Primavera Fest. Totalmente, totalmente. La coordinación con los ministerios nos permite generar una propuesta mucho más amplia para los chicos que asistan el día 21 de septiembre, que conozcan políticas públicas, pero además tengan un factor de recreación y actividades. Y también nos permite la articulación interministerial, poder generar parámetros de seguridad, que eso es muy importante. En el día de hoy nos reunimos en el predio, en la mañana, todos los organismos y autoridades que corresponden a las fuerzas y a los parámetros de seguridad, desde ambulancia, salud pública, seguridad privada, la policía de San Juan, los diferentes destacamentos, también bomberos, protección civil, la gente, los ingenieros que han trabajado en el despliegue de la evacuación, los scouts, la Cruz Roja, gente de la dirección, todos ellos nos reunimos esta mañana para diagramar lo que va a ser todo el operativo de seguridad, de contención, de cualquier tipo de emergencia que pueda suceder, y también los parámetros de traslado y que tienen que ver con la llegada de los chicos. O sea, no solamente es la posibilidad de articular actividades, sino también generar un evento cuidado para que todos los chicos puedan ser protagonistas del evento y que obviamente el día viernes, en este caso, el titular sea la diversión de miles de jóvenes. Así es. Bueno, Javi, ¿quería decirle algo más? No, está bien. Bueno, felicitaciones, Emiliano, que sea exitoso una vez más, y me encanta que se pueda disfrutar así. Las juventudes, todos los demás, los más grandes, estemos tranquilos, pero observando atentamente de qué manera se lleva adelante. Premios muy lindos, muy interesantes, así que toda la juventud a participar. Desde acá nos despedimos. Emiliano, muchas gracias, bueno, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde, y todos los chicos que aún no han sacado su entrada lo pueden hacer de forma gratuita por la página oficial de la Dirección de Juventudes, que es www.somosjuventudes.com.ar. Ingresan, van a ver un zócalo gigante que dice Primavera Fest, colocan ahí, hacen un clic, se registran y sacan el código QR que les va a permitir ingresar de forma gratuita. Y en el caso de que haya un chico, alguna piba o un pibe que no lo haya sacado todavía, y no lo puede hacer, puede acercarse el día del evento por el predio Costanera y le van a emitir un código por ahí para que pueda ingresar de forma gratuita. Excelente. Excelente. Gracias, Mariano. Gracias, Emiliano. De nada, Marisa, para ir cerrando, Emiliano, ¿podemos repetir, por ejemplo, cómo van a ser diagramados los horarios, que ahora van a ir entrando más o menos los distintos artistas, Guasones, Rombay, Omega? Bueno, para que la gente más o menos tenga en cuenta, la apertura del predio va a ser a las 12 horas aproximadamente. Ya va a estar en funcionamiento lo que es la feria emprendedora, las ferias ministeriales y los food trucks también. Y estimamos que a partir de las 2 de la tarde comienza la actividad en el escenario central, con los segmentos que nosotros hemos generado acá en la dirección, que van desde el Baila San Juan,
lo que tiene que ver con el Somos Música, y después continúa la grilla de artistas. Probablemente a las 18 horas esté cantando Guasones, va a ser un horario temprano para que la gente pueda disfrutarlo en familia, con sol o en la puesta del sol. A las 18 horas va a estar aproximadamente Guasones cantando. Después pasaremos al sector de la cumbia, podríamos decir. Vamos a tener a Pijama Party, después vamos a tener a Rombay, y bueno, cerca de las 22 horas aproximadamente queremos que cierre una banda sanjuanina, así que estamos viendo si cierra Omega. Bien, sería un golazo de cierre Omega. Estamos trabajando para eso, así que es probable que Omega, la banda sanjuanina, cierre el segmento del 21 de septiembre. Muchas gracias, Emiliano, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Marisa, de acá desde la Dirección de la Juventud, sí, estamos acá con Emiliano Paradiso, un poquito palpitando lo que va a ser este 21 de septiembre, sí, para todos los jóvenes que festejen su día, y qué mejor, sí, con la manera de la Dirección de la Juventud a cargo de Emiliano, que te va detallando cada momento para que puedas disfrutar entre vos y amigos. Bueno, se queda colaborando ahí, ayudando, enviado especial, Mariano. Me dicen que si me puedo quedar colaborando, tengo un problema nervioseático, ¿puedo faltar hoy? Ya está, puede acarrear silla, acá tenemos una actividad en la dirección, así que puede entrar de tempranito nomás a laburar. Yo te voy a hacer una pregunta de 2 segundos y me retiro. ¿Cómo eras de alumno? Muy inquieto. ¿Del 1 al 10? Hoy es el día del preceptor, por ejemplo. ¿Le sacabas cana verde como yo los preceptores? Sí. Yo era el que terminaba la tarea y se ponía a molestar a los demás. Bien. ¿Amonestaciones recibió? Al primer año. Bien, perfecto. Somos dos. Y esas me duraron todas. Perfecto, somos dos, nos entendemos. Ahí está, Marisa. Nos vamos ahí despidiendo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Por todo. Sí, nos vamos despidiendo, Marisa. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Emiliano. Emiliano Paradiso, director de Juventudes, allí. Claro, nuestro compañero Mariano del Endati Móvil, en vivo y en directo desde la dirección, que están ahí. Si tienen que hacer alguna consulta, hay gente en forma permanente estos días. Santa Fe, antes de Avenida Rioja. Ahí está la Dirección de Juventudes para hacer las consultas correspondientes. Claro que sí. Continuamos con usted. No recibió amonestaciones, ¿no? No. Era tranquila. Invicta. Buena y aplicada. Invicta. Es verdad. Invicta. Sí. Tenía miedo que en mi casa me dijeran cosas. Sí, ¿no? Y sí, estaba como advertida. Está bien. Tener una conducta. ¿Usted? No. Por allí recuerdo alguna. Sin querer, obvio. ¿Es el team así, Paradiso y del Endati, usted? Un poquito. ¿Cómo que se percibe? Uno se imagina. Bueno, cambiamos el ámbito de la información, ¿no? ¿Qué le parece? Sí. Llegó a la provincia el secretario general de UPCN Nacional, Andrés Rodríguez. Fue recibido por el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, allí en la sala Eloy Camus. Bueno, tuvimos la palabra allí. Hubo una reunión pertinente también con autoridades de UPCN de aquí de la provincia de San Juan. Nuestro secretario general nacional y el adjunto de la CGT Nacional, el compañero, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, que los dejo con ustedes. Bueno, bienvenido, el placer tenerlo acá en la provincia. Muy amable. ¿El motivo de su visita, Rodríguez? Siempre recorremos el interior, nos interesa mucho hablar con la comisión directiva de la seccional, con el cuerpo de delegados, ver sus inquietudes, bajar un alineamiento, por supuesto, de lo que está haciendo el gremio en todo el país. Y por supuesto, de cualquier manera, también acá tenemos hoy el cierre de una diplomatura que hemos elaborado a lo largo de este año, que es la diplomatura en comunicaciones. Así que acá hacemos el cierre de esa diplomatura. Difícil la situación en este momento. La CGT, bueno, con un aval concreto dentro de todo lo que son las estructuras y definiciones que se ha tomado desde el punto de vista de Hacienda y Finanzas. Sí, por supuesto. La CGT siempre está preocupada por la necesidad de tener empleo genuino para muchos compatriotas que están en la informalidad y, por supuesto, elevar siempre los ingresos de los trabajadores frente al deterioro lógico que se produce con todavía una inflación bastante alta. Esperemos que se estabilice, que en los próximos tiempos vuelva a bajar como estuvo en este mediados de año, y a partir de eso seguir luchando. Hubo importantes iniciativas, ¿no?, que se tomaron en estos últimos tiempos, como los bonos que se dieron a los trabajadores privados y estatales, como también a los jubilados, y por supuesto nos satisfizo mucho la iniciativa de eliminar en la cuarta categoría el impuesto a las ganancias, que
por supuesto con un proyecto de ley al Congreso. Y ahí está también el punto central a la hora de empezar a crear una expectativa o ver lo que va a suceder a partir de diciembre con el gobierno que se viene también, ¿no? Teniendo en cuenta las elecciones del 22 de octubre. Sí, por supuesto, la dirigencia sindical en pleno de la Confederación General del Trabajo está apoyando la fórmula Massa-Rossi y bueno, nosotros hemos trabajado con la militancia sindical en todos nuestros cuerpos orgánicos para difundirlo entre los trabajadores, la necesidad de que esta fórmula llegue a ganar en la elección. ¿La Secretaría ha hecho un mea culpa, una revisión, teniendo en cuenta la tendencia electoral? No, ¿por qué? Nosotros somos dirigentes, más allá de lo que sea, somos dirigentes de que venimos del peronismo, el 99% de la dirigencia sindical, y por lo tanto apoyamos a una fórmula peronista. Tomando en cuenta lo que decía recién sobre el bono, bueno, no en todos lados esto ha sido bien recibido, lo mismo que el tema de la eliminación de las retenciones, hay quienes no están de acuerdo, hay proyectos que se están presentando en estos momentos en lo que tiene que ver con el Congreso Nacional en referencia a eso, la oposición al gobierno actual. Bueno, esto es un tema de especulación electoralista de la oposición que realmente no condice, porque un gobierno no se puede paralizar con iniciativas importantes por más que haya un proceso electoral. Así que nos parece muy bien que se beneficie en todo sentido a los trabajadores, tanto en los que estamos convencionados en el campo formal, como aquellos, como digo, que no están, lógicamente todavía, que están en la informalidad, que no tienen trabajo. También se han hecho iniciativas importantes para ese sector de la población, que son tan trabajadores como los que estamos formalizados. Haciendo un pantallazo a nivel nacional de cómo están los gremios ubicados y de alguna forma también cómo está tratando de alguna forma desde UPCN encontrar, ¿no?, las mejores condiciones para los agremiados allí a UPCN Nacional, Andrés Rodríguez, aquí en la provincia de San Juan. Bueno, y hablando de todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la Empresar 2023, que ha tenido muchísima repercusión, otra de las personas que fue allí al Empresar 2023 fue Hugo Goransky, que anteriormente había sido presidente de la Unión Industrial de San Juan y hoy es miembro de la comisión de la UIA, la Unión Industrial Argentina. Esto nos decía, y la nota, vamos a saludarlo de paso, la hicimos junto a Mario Jubel, que hoy está cumpliendo años. Sí, feliz cumpleaños. Así que le mandamos un abrazo grande a Mario Jubel. La verdad que muy felices de ver cómo este evento, que es la primera feria industrial que hacemos en la provincia de San Juan, cómo nos han acompañado nuestros asociados, también el público en general, los estudiantes. Estamos muy felices porque estamos mostrando que el Día de la Industria se festeja trabajando y apostando al futuro, que justamente esto se llama Empresar, que es una mezcla entre emprendedores e innovadores, así es el nombre. Y estamos muy contentos de poder dar estas charlas que estamos dando y que nos hayan acompañado, sobre todo la gente joven. Muy bien, vemos la visita del futuro gobernador de la provincia. ¿Cuáles son las conversaciones que tienen ustedes con él en base a lo que va a hacer para San Juan? Bueno, indudablemente nosotros creemos en los acuerdos, en los consensos. La verdad que tanto el actual gobernador como el futuro gobernador, como su equipo y el futuro equipo del gobernador que va a asumir próximamente, se han interesado en la importancia de la industria y lo que genera la industria. Así que, bueno, estamos mostrando todas las actividades que nosotros hacemos y creo que es fundamental el que, esto pueda trascender, porque la industria sanjuanina es parte de la solución. Vos sabés que en la mesa de la productividad que compartimos con la Cámara Minera, la Cámara de la Construcción y también la Unión Industrial y la Cámara de Comercio Exterior, hemos mostrado cómo trabajando en conjunto se puede generar mucho empleo y bueno, esta es la esperanza que tenemos. Muy bien, gracias por la invitación de Jubel para la celebración, para una cedita. Claro que sí, dijo. El asado más grande del mundo, dice. Mirá vos. Impresionante. Y a jugarle al 0-5. Claro, como corresponde. Un saludo para el oráculo. Sí. Bueno, mire, ¿por qué hay que cortar la semana y pensar que uno se puede ir a pasar unos días lindos a partir del día miércoles, si hoy es martes y también lo podemos hacer, ¿no? ¿Quiere que le invite a un lugar que está bárbaro? ¿Y el noticiero? Lo podemos hacer de allá. Grabado. Grabado, en directo, transmisión. Mientras haya 4G, llegamos en vivo. Sí.
Le mando un abrazo grande a Matías Elizondo y a toda la gente que trabaja allí, a su familia, en el complejo Cabañas El Prado, allí en Valle Fértil. Lo súper recomendamos y él nos cuenta un poquito de este lugar que sería así como un oasis en medio del valle. Yendo. ¿Mm? Claro. Bueno, en el complejo acá de departamentos de Cabañas del Prado, un lugar para la familia, un lugar para disfrutar, con la tranquilidad y la paz que muchos necesitan, en la cual somos muy visitados, gente que viene de las ciudades y bueno, acá con todo este emprendimiento familiar, bueno, los recibimos con toda la predisposición para que estén cómodos. Seguro, seguro. Bueno, vemos que hay muchos metros de parquizado, ¿no? El cual está, pero súper cuidado. Hemos recorrido un poquito, vimos algo de animales, vimos también algunos brotes ya de algunos árboles frutales. Bueno, mucho cuidado, con lo cual también conlleva un montón de tiempo de todos los que trabajan acá. Sí, así es. Tratamos de mantener eso siempre, la limpieza, siempre el verde con las plantas, el mantenimiento y bueno, que le da otro confort, digamos, a los mismos las personas que se hospedan y, uh-huh. y te transmite esa paz. Justamente bueno, el lugar es llamado El Prado también por esa razón. Seguro. Contanos cómo se inician. Bueno, nos iniciamos ahí también con el tema de la pandemia, ahí empezando ante la pandemia y bueno, por razones lógicas tuvimos que parar, pero bueno, a pulmón fuimos avanzando de a poquito y bueno, y todos los días avanzando, ya que en tiempos tan difíciles y bueno, apostando a esto. Seguro. Si tenemos que buscar el contacto en las redes sociales, contanos cómo salen, si hay algún número de teléfono. Sí, en Facebook podemos encontrar en Hospedaje El Prado, así mismo en Instagram, el mismo nombre. Y el número de contacto es 264-4392-448. Y bueno, ahí le podemos dar toda la información que necesitan, fotos. Es un lugar, bueno, muy tranquilo y vamos prestando todos los servicios que se requieran. Seguro. ¿Cómo está integrado el staff del Prado? Porque vi que es todo un emprendimiento, trabaja toda la familia. Nombralos así, los hacemos partícipes también de la nota. Es un emprendimiento familiar, así que estamos todos ahí a pulmón y bueno, es por mis padres, Tito, Lila y bueno, y mis hermanos ahí, Diego, Magalí, Margot, y mis hermanos y bueno, todos colaborando un poquito y bueno, para poder ir mejorando y los servicios. Pero muy bien, qué lindo. Es una invitación esa nota. Una invitación y además una felicitación para todos los emprendedores, sí, de la provincia de San Juan, que apuestan y que bueno, le ponen muchísimo esfuerzo. Hermoso lugar, toda la naturaleza allí en el Prado. Saludos a Matías y a toda la familia. Bueno, vamos a ir el fin de semana a largo de octubre. Claro que sí. En septiembre es el cumpleaños de Matías. Así que bueno. Entonces también vamos a ir. Bueno, vamos a decir que tenemos preparado algunas otras efemérides, pero nuestro compañero Rafa Durán tiene algunos preferidos, predilectos. Por supuesto. Y dijo, por favor, William Thomas Bill Medley. Un cantante increíble. No sé usted, pero yo he tenido la posibilidad de bailar esos lento, temas lentos. Que lentos. Sí. Por ejemplo, Melodía Desencadenada, por ejemplo. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, y nació un día como hoy, este cantante y compositor estadounidense, que hoy tiene 83 años, nació en 1940. Ahí lo vemos en su con traje, parece traje de tus puntos traje. Sí, también, ya estaba promocionando por allí, tus puntos trajes, ok. Bueno, canta en Informe Sur Bill Medley, a pedido de Rafa Durán, claro de sí. Su playlist. Hasta mañana. Hasta mañana, Marisa. Chau, chau. Estoy muy bien. Oh,
ser.